buenos días, República Dominicana. Y desde aquí, desde mi patio, como todas las mañanas, te recibo de 10 a 11 de la mañana por esta su señal del Canal 4 RD y, por supuesto, Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos. Muchísimas gracias, gracias por su bendición. Gracias por dejarme ser de 10 a 11 de la mañana el dueño de su casa, el dueño de su cocina y tal como todos ustedes me han dicho. El dueño del sabor dominicano. De verdad, que sean todos bienvenidos. Miren, el día de hoy yo voy a cocinar sabroso. La verdad que hay días que uno dice, Dios mío, ¿y cómo yo puedo superar el día de ayer? ¿De dónde te van a salir las recetas? Toda la creatividad y todas las cosas que Dios le da, pues de verdad que vienen del cielo, que vienen del Padre. Así que muchas, muchas bendiciones. En el día de hoy, yo tengo deseo de comer algo. Yo voy a comer. O yo tengo hambre, 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 hambre. Yo, usted dirá, pero usted todos los días dice que tiene hambre. Pero a veces es un cliché. Un cliché es una palabra que usted usa mucho. Pero yo tengo hambre. En el día de hoy tengo hambre. Y voy a comer. Y voy a comer algo que es sabroso. Algo que usted puede utilizar perfectamente. Oiga bien, perfectamente puede utilizarlo para lo que es cuando usted viene del gimnasio. Ideal en las noches. Porque voy a comer algo que no tiene carbohidratos, que es bajito en carbohidratos y sobre todo algo que usted puede disfrutar sin remordimiento. Vamos a hacer unos espectaculares y deliciosos ajíes rellenos. Generalmente el ají relleno lo hacemos con arroz, pero en el día de hoy yo no lo voy a hacer con arroz. Voy a rellenar unos ají relleno de carne con queso que usted no se puede perder. Y como usted no se lo puede perder, vamos a poner inmediatamente la receta en pantalla de estos espectaculares ajíes rellenos de carne y queso. Bendiciones, bajamos en breve. Yo siempre digo que las recetas muchas veces más deliciosas son las recetas que tienen menos ingredientes. Así que con poquito ingrediente vamos a hacer esta sabrosa, deliciosa, espectacular receta del día de hoy. Miren aquí, vamos a poner primero esto. Déjenme ubicar. Puede ser ají cubanela, puede ser pimiento morrón rojo, puede ser lo que usted quiera. Mire, yo voy a cortar el pimiento morrón desde la parte verde hacia la mitad. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto acá. Vamos a quitar un poquito la semilla. Y yo voy a cortar mis pimientos rojos y con cuidado, sin romperlo, ya están listos y lavaditos, le voy a quitar la parte blanca, ¿ok? Uno. Ay, santo Dios.
2. Vamos a ver aquí. Con cuidado, vamos a quitarle las semillas y la parte blanca al ají. Dice que es ají cubanela. Usted puede utilizar ají cubanela, ají morrón. No quiero utilizar ají y quiero utilizar tayota. Puedo utilizar tayota, puedo utilizar berenjenas. Puedo utilizar lo que usted quiera, ¿ok? Y mire cómo lo estoy haciendo, con colores de ají diferentes, para que no me diga que no lo puede hacer, que no tengo ají rojo, que no tengo ají naranja, que no tengo... Usted puede usarlo con el ají que usted tenga a mano. Solamente va a hacer algo. Va a poner esto y va a tratar de que el ají no se le rompa. No se le rompa aquí de esta parte. Me encanta utilizarlos, me encanta el ají morrón. Ah, otra cosa, esto es algo que usted lo puede hacer, lo puede tener listo en su casa, oiga bien, lo puede tener listo en su casa en papel de aluminio, perdón, lo tiene envuelto en papel de aluminio o en fundita Ziploc. Y ya cuando venga la hora de utilizarlo, simplemente lo utiliza, lo abre y punto. Mire cómo vienen los ají. Con mucho cuidado. Le quitamos acá la semilla. Una de las ventajas que tiene este plato es que esto es un plato tan fácil de hacer, y tan práctico, que hasta si usted tiene una juntadera y usted no sabe qué va a brindar, esto le puede servir perfectamente para un buen junte y un buen brinde. Entonces, usted sabe que el ají, a usted lo ve así grandote, se parece a la berenjena, que hay veces que no cabe. Y después que está listo, pues hasta sobra espacio. Vamos a aprovechar ahora que los ajíes están crudos. Quiere decir que si están crudos, están ideales para darle su forma y que me queden bien paraditos, ¿vio? Así, listos para rellenar, Ahí están, ahí tengo mis ajíes listos y mire, tengo ají rojo, tengo ají verde, tengo ají naranja. Me encanta porque voy a poder combinar una deliciosa explosión de ají y de sabor con esta deliciosa receta. Vamos a hacer esto aquí. Corté. Voy a limpiar un chingo las manos. Y listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Para que tengo una cucharita, mire qué voy a hacer. Un tilín es una receta bastante dietética, bastante baja en caloría, ideal para una buena cena, ideal para ir al gimnasio, ideal. Tilín de aceite de oliva. Preferiblemente, por supuesto, aceitito de oliva. Siempre va a ser así para el consumo. Cuando una persona tiene menos calorías, es mucho más saludable. Aceitito de oliva. Y le voy a poner a estos ajíes un toquecito de sal y de pimienta. Recuerden que tengo listo aquí
sal y pimienta al gusto, ya la tengo lista, ahí está. ¿Qué busqué? Sal, le puse pimienta entera, le puse pimienta negra, pimienta blanca, la que usted prefiera, y tengo lo que nosotros llamamos sal maestra, lista para sazonar y resolverlo. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi horno precalentado a 200 grados, a 250 grados, tengo el horno bien caliente, porque ya voy a poner esto al horno unos 20-25 minutos. Usted verá, no se lo pierda, voy a llevar esto al horno unos 20-25 minutos, porque el ají, como la cebolla, otra cosa, como el tomate, necesitan un buen tiempo para su cocción, ¿ok? Necesita un buen tiempo para su cocción. Si lo quiere hacer, vuelvo y digo, con tayotas, con berenjenas, con tomate, con... ay, me gusta, con zucchini, con lo que usted prefiera, con el ají cubanela, lo puede hacer perfectamente. Recuerda que hoy estamos haciendo unos deliciosos, una deliciosa y sabrosa, unos deliciosos y sabrosos ajíes rellenos. Entonces, mire qué tengo aquí. Tengo la carne de res, le voy a poner un poco de sal y de pimienta a la carne de res. Voy a mover. Nuestro señor director, le están hablando por el micrófono. Si él puede responder, gracias, buenas tardes. Vamos a ver, sal y pimienta y listo. Vamos a encender acá la sartén. Y en lo que yo enciendo la sartén, por aquí tengo dos dientes de ajo. Noemí, permíteme el pote de ajo, por favor. Miren, nada en la vida, y sobre todo en la cocina, nada en la cocina es gratis. La cosa está que hay que ahorrarlo todo. Entonces, a veces compramos unos paquetes de ajo, que como lo vamos a utilizar y no para todo ponemos ajo, a veces el ajo se nos pierde. Entonces, mire qué yo hice. Yo busqué un pote de esto de cherry, de mayonesa, pelé los ajos y lo puse en aceite normal. Y dejé mi ajo ahí. Cada vez que yo necesito ajo, y si quisiera, lo pudiera triturar igual. Lo trituro, lo pongo en un envase, lo tapo cerrado y listo. Ahí, y eso. Me encanta siempre, como yo le digo, hacer cosas que es lo que uno tiene en su casa de manera natural. Ahora, hay unos potes, unos envases del precioso que usted lo puede poner en su casa, lo puede poner muy bonito y prepárese de manera natural su ajo, que le va a encantar. Y sobre todo que usted va ahorrando y tiene la garantía de que realmente es un buen ajo y que es un producto de excelente calidad. ¿Ok? Entonces, miren aquí. Voy a cortar bien en brunoise el ajo. Ahí tengo los ajos listos. Entonces, como siempre decimos lo del ajo, mire, aceite de oliva, dos cucharadas de aceite de oliva. Entonces, hago esto. Muevo mi sartén, pongo el aceite de oliva regadito así por todo el sartén. Y me hicieron la pregunta, el ajo lo tengo en aceite, aceite normal, aceite de oliva, como usted, como hay gente que le dice aquí aceite verde, usted lo puede hacer en el aceite que usted prefiera. Entonces, yo no quiero que el ajo se queme. Si yo quisiera que el ajo se quemara, entonces lo hubiera puesto con el aceite caliente. Para que no se le queme el ajo, mire lo que yo hago. Ahora es que voy a prender mi sartén. Ahora es que voy a prender mi sartén. ¿Qué tengo aquí? Cebolla, abundante cebolla,
abundante cebolla. Mucha cebolla. No hay una cosa, no hay una combinación, no hay una combinación más sabrosa. No hay una combinación más sabrosa que ají y cebolla. Entonces le voy a dar un buen sabor. Déjeme hacer algo. Permíteme un poquito de agua, Noemí, por favor. En un envasito, lo que sea. Mire, se me está moviendo mucho la tabla. Mire, se me está moviendo mucho la tabla, entonces aquí tengo un poquito de agua. Agua normal, olvídalo. Voy a mojar un poquito mi papel toalla. Ok, mojo mi papel toalla. Pongo la tabla y ahí no me va la tabla para ningún lado. Y me evito que se me vaya a cortar. Vamos a cortar bien en brunoise, bien pequeñita la cebolla. Si usted quiere, la puede triturar. O la puede ir cortando así como yo, bien en brunoise. ¡Wow! Y ya el ajo va. Ya el ajo va cociéndose, ya el ajo va. Ya el aceite va teniendo este espectacular sabor a ajo, que es el que quiero lograr. Delicioso. No me quejo. Seguimos cortando cebolla. Buena cantidad de cebolla. Una buena cantidad de cebolla. Qué olor tiene ese ají. Ese ajo. Wow. Qué olor más rico tiene este ajo. Un minutito más de cebolla. Un minutito más de la cebolla picada. Y antes de que el ajo se me vaya a quemar, le voy a añadir aquí la gran cantidad de cebolla. Gran cantidad de cebolla. Voy a utilizar en esta sabrosa receta. Uy. Tiene que bajarle el fuego. ¡Wow, Dios mío! ¡Qué aroma más rico! Vamos a ponerle chililín. Se quedó un chililincito del aceitito de oliva. Miren cómo van los ajíes. Los ajíes van ahí. Solito van cambiando de color, se van mareando. Solitos, tranquilitos. Recuerde que puedo utilizar zucchini, berenjena, cebolla, tomate, zucchini, berenjena, tomate, tallota rellena, ají cubanela, el ají que usted prefiera. Vamos a ver acá. Todavía esta cebolla no está. Vamos a dejarla ahí, que ella se termine de cocer. Tranquilita. Esta cebolla me encanta, me fascina. Vamos a subir el fuego un poquitito. Señores, mire, esta cebolla, así como usted la ve, le pone aceite de oliva. Le pone una lata de leche evaporada, un poquito de mantequilla para ti y tocineta, ¿eh? Y hace una pasta deliciosa solo con esto.
solo con aceite de oliva y espagueti y esta pasta con cebolla y ajo, deliciosa, y un buen poco de perejil picadito, delicioso. Es no complicarse la vida. Dos tazas de arroz campo listo, arrocito blanco, y le pongo dos tiritas de tocineta, o le pongo así solamente esta cebolla ya lista y mezcladita y salteada, y listo. Sin complicarnos la vida. Que no tenemos por qué complicarnos la vida. ¿Vio cómo va la cebolla ya? ¿Vio cómo la cebolla va cambiando de color? ¿Vio cómo el ajo no... no se me quemó el ajo, al contrario? Le voy a poner tilín de sal y pimienta a la cebolla para que me resalte mucho más el sabor. ¿Vio? Y ahí está. Entonces, antes de que la cebolla se me comience a poner más dorada, aquí la tengo rubia, al igual que el ajo, le voy a añadir la carne molida. Siempre moviendo con un gancho para que la carne molida no se me haga grumo. Recuerde que para que la carne molida no se le haga grumos, se mueve con un tenedor. Le bajé el fuego. Y por eso utilicé bastante cebolla, para que esta carne molida pues tenga igual, de igual forma, bastante sabor. Una de las desventajas que tenemos con la cebolla, con la carne molida, es que hay veces que la carne molida no tiene tanto sabor, y a medida que va botando todo el sabor, la carne molida pierde muchísimo, ¿ok? Ahora sí, subimos el fuego de nuevo y vio cómo me va quedando mi carne. Vamos a dejarla ahí que se vaya cociendo. En lo que la carne se va cociendo, déjame tomar un poquito, un tilín de agua. Ay, Dios mío, qué rico. Pues estos calores, un chinchilín de agua. Vamos a darle un vistazo al ají. No todavía. Todavía eso le falta bastante. Uy, 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 qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Recuerde siempre mover con un tenedor para que la carne, y casi está esta carne, para que la carne molida le quede así bien sueltecita y no se le haga grumo. Mire, si le quiere poner aceitunas, si le quiere poner pasas, me gusta el picadillo de carne así. Ay, yo me acuerdo, para hacer empanadas, para hacer pastelitos, perfectamente, ¿eh? Esto es carne de res, pero si lo quiere hacer con carne de pollo, si lo quiere hacer con carne de cerdo, lo puede hacer perfectamente igual también. Ya sí, ya abrió, ya lo puedo mover con esta espátula. Y quiero que la carne molida pues se me cueza bien cocida. Antes de seguir con su proceso de cocción para rellenar estos deliciosos ajíes. Señores, una cosa que yo estaba el otro día en casa de mi hermana,
y me quilló, me quilló, me quilló. Samira, échale agua a la carne. Y boceaba. Samira, échale agua a la carne. Pamela, agua a la carne. Camila, agua a la carne. Mis sobrinas. Yo decía, pero yo no puedo creer. Yo dije, pero es loca que tú estás, ¿verdad? Es loca que tú estás. Yo tengo 14 años en televisión hablando ñeca y tú me sales que tú le estás dando todavía agua a la carne. Mira el reguero de agua que esta carne ha botado y yo no le he puesto una gota de agua a esta carne. Y entre la cebolla que la dejé sofreír, mira el reguero de agua que tiene esta carne y todavía la gente le echa, señores, agua a la carne. No, no puede ser. De verdad que no. Me di una quilla. Digo yo, por eso es que la Biblia dice que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra. La carne molida, la carne de res, ni se lava la carne, ni se le echa agua. La carne va botando su líquido, ella solita va botando todo su líquido. Aunque me mires así con esos ojos como si me fue. Porque... qué olor más bueno, qué olor más delicioso tiene esta comida, qué olor tiene esta carne, rico, pruébele la sal, pruébele para que no le quede saladita. Entonces mire que yo le voy a poner aquí, ay papá, usted sacó lo que, ajá, ey, aquello, usted lo sacó, aquello, ok, entonces mire ahí, mire que le voy a poner una lata completita de salsa condimentada de La Famosa. Recuerde que todos mis enlatados, mira cómo baja ahí, mira. Porque esto es puro tomate, mire, puro puré de tomate. Lo que más me gusta de esta receta es que es puro puré de tomate. Recuerde, La Famosa, que es lo más natural siempre. Préstame un poquito de azúcar, por favor, Noemí. Creo que el orégano está ahí, Noemí. Préstame un poquito de azúcar. Ahí está. Porque un tirín de azúcar, porque es tomate completamente natural y debo matarle ese ácido con un tirín de azúcar. Vamos a bajar el fuego. Ñomi, ñomi, ñomi. Eso está listo ya. Para uno sentarse con unos friticos, con unos totoncitos y hacer barquito con los totoncitos así. Y esta carne molida, mire. Y eso está listo, 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 listo y resuelto. Le voy a dar un minuto más de cocción para que la salsa condimentada de La Famosa se cueza mucho mejor. Entonces aquí tengo el queso crema tipo San Juan. Tengo queso crema tipo San Juan. Y yo lo que voy a hacer es esto, mire, con el tenedor. Mire el queso crema. Cómo lo voy a triturar con el tenedor. Y tengo el queso crema bien, bien trituradito. Tengo la carne ahí a toda vela. Mire qué voy a hacer ahora. A este queso crema le voy a poner un poquito de puerro picadito. Recuérdese que siempre lo que es verde trato de no sofreírlo, de no llevarlo al fuego, sino de siempre mezclarlo, pero después que está lista la comida. Entonces aquí tengo un poco de puerro, esto para que me le dé un buen poco de sabor
a esta deliciosa receta. Mezclo el puerro con el queso crema. ¿Cuál es la ventaja del queso crema? Que el queso crema no derrite. Y voy a rellenar mis ajíes con esto. No tengo arroz, no tiene papas, no tiene pan, perdón, no tiene carbohidratos. Entonces es muy fácil de cocer y que es una receta ideal si usted viene del gimnasio porque no tiene carbohidratos. Las personas que están en un proceso alimenticio, en un régimen alimenticio, mézclelo ahí. Y mire cómo estoy mezclando. Ay, Dios mío, qué rico. Mire cómo estoy mezclando mi carne molida. Deliciosa. Ahí está. Ahí está. Y tengo la carne molida lista, mezclada con el queso, mezclada con el puerro. Y listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a retirar esto de aquí. Déjame limpiar un poquito mi tabla. Vamos a recoger aquí. Ahí está. Y voy a quitar esto de aquí. Se fue. Vamos a mover los ajíes. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Sabroso. Mírelo ahí, Sabroso. Mire cómo se ven los ajíes. Sabrosos. Deliciosos. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner mis ajíes acá. Botan bastante líquido, drenan una cantidad, una buena cantidad de agua drenan, perfecto, me encanta. Y mire que yo voy a hacer aquí, mire que yo voy a hacer. Yo voy a comenzar con cuidado a rellenar mis ajíes. Eso digo yo. Ya. Listo. Ay, 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 ay. Miren algo. Esto yo lo voy a volver a llevar al horno por unos 10 minutos más. Ahora, ya yo tengo la carne lista. Ya yo tengo la carne cocida. Ya yo tengo el queso. El queso no necesita cocción. El queso derritió lo que va a compactó lo que va a compactar. Listo. Con el caliente de la carne. Entonces no necesito más nada de eso. Más nada de eso. Vamos a ver. Juana, te voy a dar un ají si me hace algo ahorita. tiene hambre, ¿verdad? Ay, 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 ay. Aquí hay un olor, mire. Aquí hay un olor. ¡Qué mamacita! Yo conozco una que se lleva adentro, se lleva afuera. ¿A quién es que tú le llevas eso? ¿Al? ¿Y al señor de la esquina? ¡Ay! El pobre hombre que cree que eres tú que cocina. ¡Ay, Dios, me da una pena!
El pobre hombre que cree que es ella que cocina. Y no es más que este gordo de este lado. Ay, pero esa mujer se hace cosa. Esa mujer es versátil. Si ella supiera, si ella supiera. Déjame ver. Ay, 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 ay. Rellene bien su ají. ¿Sabe que odio que la comida me quede como lo que sea relleno, que quede como si fuera una maraca vieja vacía, ¿eh? Momento, un momento. Tengo mis ajíes listos. Los voy a llevar al horno. 10 minutos más para que terminen de secar, terminen de drenar. Y déjenme decirle algo, les quiero recordar, como todos los días, por supuesto, que estamos de 9 a 10 de la mañana los sábados en Sol 106.5 FM, la cocina de Wandy por Sol, y se los voy a recordar siempre para que puedas estar con nosotros en sintonía. Me puede llamar doña Miguel. Usted tiene mucho que no me llama, doña Miguel. 809-334-5100, allá en Sol, este sábado de 9 a 10 de la mañana. Y oigan algo, en lo que el ají va estando, y en lo que el ají va estando ahí, hoy es un día que me gusta cocinar ligerito, me gusta cocinar equilibrado. Y siempre en la semana trato de elegir un día que sea equilibrado. Mire, hay muchas personas que están de, porque está de moda, o sea, bueno, es una buena moda, es una, más que está de moda, más que una moda, lo hemos adquirido como una tradición, como una, como parte de nuestras vidas, como una norma, pues cuidarse y hacer ejercicios. Hace muchos años hacer ejercicios prácticamente era para una élite, para un grupo social, y hoy en día, pues la verdad que todo el mundo hace ejercicio. Hay algo que todos tenemos, que hasta tenemos en los celulares inteligentes, en los relojes, nos va diciendo la cantidad de pasos, cómo va nuestro ritmo cardíaco, muchas cosas. Me encanta todo esto, y todo esto es lo que uno tiene, la modernidad al alcance de tu mano todos los días, a toda hora y gratis. Ahora, mi deber como cocinero, mi deber como chef dominicano, y que gracias a Dios pues te tomas el tiempo de verme, ya sea de 10 a 11 de la mañana o en la madrugada, las personas que me ven, antes de usted comenzar cualquier régimen de ejercicio, tiene que tener en cuenta dos cosas. Primeramente, su salud, tiene que chequearse, el hemograma, tiene que chequearse su corazón, chequéese antes de usted poner su cuerpo en una situación donde el cuerpo pueda colapsar. Y dos, nunca quite los 5 grupos alimenticios de alimentos. Nunca. Carbohidratos, proteínas, las carnes, huevos, productos lácteos, todo lo que va derivado de la leche, mantequilla, queso, leche, yogur, grasas ideales para poder juntar los músculos de los huesos y, por supuesto, los azúcares, porque también te dan energía. Ahora, lo que tú sí vas a cambiar son los procesos de cocción. En vez de comer frito, vas a hacer unos salteados con un ají, con un toquecito de aceite de oliva, y vas a cambiar. Y lo que vas a cambiar es a cambiar el proceso de cocción de los alimentos, porque no necesitamos, si tenemos colesterol, si hemos tenido problemas del corazón, no necesitamos añadirle más colesterol a la sangre. ¿Estamos claros? Pero lo que sí tienes que hacer es cuidarte. Entonces, lo que vamos cuidando esto, vamos a poner en pantalla los ingredientes de esta deliciosa receta del día de hoy, unos ajíes rellenos de carne, sin nada de carbohidratos, ideales para cuando haces ejercicio. Bendiciones.
Aquí estamos de vuelta. Recuerden nuestras redes sociales, La Cocina de Wandy, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, ¿ok? Vamos a ver, préstame el platito cuadrado que está ahí, el cuadradito. Sí. ¿Quiere que se lo diga? Dios mío, esto es una de las recetas. No, sí, está bien. Permíteme. Y la espátula plana, por favor, Noemí. Mire, esta es una de las recetas más fáciles, más ricas y más sabrosas que hace mucho que yo no hacía. Vamos a ver, que hace mucho que yo no hacía. Mira ahí. Hacer uno. Dos. Y tres. ¿Sabe qué? Y voy a servir uno de cada color en este platón. Mire, con un ají de esto, cualquiera come, cualquiera cena en su casa, cualquiera lo disfruta. Y mire, mire, cógelo aquí, por favor, Gidivira, cógelo aquí. Para que usted sienta, mire, ¿vio? ¿Vio cómo el ají está cocido? ¿Eh? ¿Y cómo usted se puede comer esto así mismo? Mire, enterito, con su carne, con el trozo de ají. Me encanta cómo se ve, me encanta cómo queda. Esto es un plato sumamente fácil, sumamente sencillo. Y así de ese lado, vamos a limpiarle el borde. Les recuerdo, como todos los días, mis flores bellas, mis flores hermosas, mis flores del Jardín Constanza. Recuerde que el Jardín Constanza es el supermercado de las flores en el 809-688-7072. Jardín Constanza, y con mi plato precioso, fácil, nutritivo, bueno, bonito, barato y bendecido, nos despedimos. Recuerde que esta es La Cocina de Wandy a través del canal 4RD. En Santo Domingo y Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos. Una receta deliciosa. Nos vemos mañana. Gracias por su sintonía de 10 a 11 de la mañana.